Un saludo, bienvenidos a este tiempo para la actualidad informativa del sector primario. Gracias en nombre de todos los compañeros que hacen posible este programa y antes que nada desearles que terminen bien el año 2012, que estamos tocando a su fin y que reciban, pues como mejor puedan, el año 2013 y todo lo mejor, de verdad, que tengan una buena safra, una buena producción. Este Tierra Adentro, último del año, lo vamos a dedicar al sector tomatero, porque en estos momentos está atravesando por una difícil situación. Tan difícil que puede estar abocado prácticamente a la ruina o a una muerte anunciada. Si el 17 de enero el juez sentencia en su contra y a favor de la agencia tributaria que les acusa de un presunto fraude inexistente en la subvención del transporte del tomate para hacerlo llegar al destino de venta. Los tomateros contratan los barcos porque no existen líneas regulares de subida y de bajada a Europa y tienen que afrontar los costes del transporte que lleva incluido, no solamente los costes de la travesía, sino los costes de atraque, práctico, remolcadores, estancia en puertos, atraque, descarga. De eso le vamos a hablar porque es clave, porque además les exigen pagar unos 9 millones de euros a los miembros de Aseto, también una subvención que recibieron antiguos agricultores que ya no están en Aseto. Toda una contradicción y una injusticia. Pero lo más curioso, y es que le pretenden echar la culpa de algo que ahora reconoce un Real Decreto. Desde el 2006 hay un nuevo Real Decreto que reconoce cuáles son los gastos que se deben subvencionar al transporte e incluye todos los que reivindican los tomateros. Hablaremos con Domingo Mendoza, el gerente de Aseto, de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Tomates de Tenerife. También tendremos otras cosas que contarles y la información, asesoramiento de Agrocabildo, como cada semana. Saben que hay un compromiso, consumir nuestros productos para mejorar el bienestar de nuestros agricultores, poner en valor nuestros productos y dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. Comenzamos deseándoles de verdad que el año que termina sea bueno y que el 2013 sea mucho mejor. Eso sí, para que sea mucho mejor, todos tenemos que arrimar el hombro, todos tenemos que trabajar. Si queremos una buena cosecha, hay que cultivarla. Hay que arrimar el sacho o la guataca, como se dice en algunos puntos de esta isla. Lo dicho, feliz año nuevo, comenzamos. En 130 años de historia es difícil concretarlo, pero sí, remontándonos al periodo reciente, quizás lo más significativo, pues obviamente han sido estos últimos años, ¿no? O sea, el sector ha pasado pues nada más y nada menos que por dos guerras mundiales, por el conflicto en España, en fin, pero ya todo eso queda para la historia. Y el sector quizás donde ha tenido ya su momento más crítico es a partir del año 2002, en el que la entrada incontrolada de plagas y enfermedades pues hace que el modelo de producción que teníamos en Canarias, tremendamente sencillo y muy eficaz, con unas variedades perfectamente aclimatadas y con una productividad muy grande, todo ese sistema se desmonta. Yo siempre pongo el ejemplo que imaginen que entra una plaga en los plátanos en Canarias y no podemos cultivar nuestra pequeña nana. Hay que poner el banano americano, o sea, el plátano o el producto que tiene tu competencia. Esto desde el punto de vista agronómico es la mayor catástrofe que pudiese ocurrir en términos agronómicos. Es esta, tener que perder las variedades que llevan años aclimatadas en Canarias a nuestras condiciones edáficas, de suelo, de agua, etc., ¿no?
Eso ha sido realmente el desencadenante de todo este problema que tenemos en este momento. Bueno, a partir de ahí ya se combinan distintos factores, ¿no? Incide de forma muy singular el cambio del modelo de producción. No es eficiente el que tendríamos, hay que cambiarlo. La apertura de la negociación con Marruecos también efectivamente es otro de los hándicaps que tiene el sector. Y quizás incluso hasta todavía más que Marruecos, las producciones del sureste de la península. Realmente, para todo ese mecanismo, el sector tomatero diseñó una estrategia que consistía en que se compensaran estas diferencias, ¿no? A través de la compensación al transporte. Es decir, que se pusiese a Canarias a la misma altura, sin privilegio, a la misma altura en la parrilla de salida que el resto de nuestros competidores. Eso es lo que ya, de forma sin calificativo, a partir del año pasado, se ha convertido en un desastre. O sea, un compromiso publicado en el boletín oficial de un 65% de compensación al transporte se ha convertido en escasamente un 27%. Esto pues, nos deja a mil kilómetros más atrás que nuestros competidores. Sí, sin duda, ellos precisamente, que también han padecido plagas y enfermedades, pero sus estructuras, las estructuras que tienen ellos son las que nosotros tenemos que tener ahora, que son bastante más caras, del orden de 150.000 euros por hectárea. Entonces, han tenido problemas similares a los nuestros, pero tenían una mejor defensa, porque nosotros en nuestra condición archipelágica no teníamos estos problemas, pues obviamente no íbamos a hacer unas inversiones para un problema que no existía. La venta del tomate canario, particularmente el de Tenerife, fundamentalmente es en Reino Unido. Prácticamente ya en los últimos años se ha ido decantando por ese mercado porque efectivamente tiene, digamos, una barrera importante y es cruzar el canal. Precisamente la velocidad de nuestros barcos y nuestro sistema de transporte, organizado también desde las propias asociaciones, es lo que permite llegar a Reino Unido en ventaja que quizás nuestros competidores, incluso marroquíes o del sureste de España, de península, ¿no? Entonces, nos estamos dirigiendo ahí, lógicamente también se atiende con un volumen importantísimo también desde Rotterdam y fundamentalmente Escandinavia. Uno de nuestros clientes más fieles y además más respetuosos pues, con el medio ambiente, con las políticas laborales acordes pues, con la legislación vigente, etcétera, sin duda son los escandinavos. El año pasado pues, tengo una publicación en la que dejaban de comprar tomate marroquí porque las producciones marroquíes en buena medida se estaban desplazando hacia el Sahara ocupado y entendían que no eran producciones, que eran multinacionales, que estaban ocupando, en fin, un suelo que no era de ellos. En fin, tienen, digamos, una coherencia en los acuerdos que toman realmente envidiable. No sucede lo mismo con la Unión Europea, que se nos exige unos protocolos de residuos. La hierba la tenemos que arrancar a mano, no se nos permite utilizar pesticidas, herbicidas, hay que arrancar la mano, utilizar pues, técnicas de alfombras, etc. Sin embargo, pues, no son igual de exigentes con nuestros competidores. El descenso obviamente es importante y no cabe duda que esa diferencia de la que yo hablo de competitividad, de estar 1.000 kilómetros más lejos, pues se traduce al final en el mercado en un precio. O sea, un cliente que llame de Alemania o de Holanda, pues antes de las 4 de la tarde carga un camión en Almería y sale por la autopista del Mediterráneo sin pagar, vamos, lo ha dicho el Estado. Y nada más. Si nos llama a nosotros, primero, tenemos que ver cuándo nos llama. Si nos llama un martes por la noche o un miércoles, pues estamos operando cargando un barco, un viernes o un sábado. Si nos llama un jueves ya hay que esperar al sábado. Eso es importante, hay que meterlos en cámaras frigoríficas, almacenarlos. En fin, son una cantidad de diferencias que ya digo, para las que simplemente pedimos una compensación por nuestra situación singular que además está recogida en la legislación comunitaria, nuestra condición de insularidad. No estamos pidiendo más. Por tanto, cuando yo escucho decir, no, se le ha dado un tratamiento en los presupuestos generales del Estado a Canarias,
mejor que el resto del Estado y demás. Posiblemente, pero esto pasa con lo mismo que con la media, ¿no? Cuando te comes pues, dos pollos y yo no me como ninguno, pues la media es que tú te has comido uno y yo otro. ¿Qué sucede con la subvención al transporte? Que nos han dado en toda la línea de flotación. Nos la han bajado a un 27%. La media estará muy bien, pero el sector tomatero lo lamina. No pedimos simplemente, sino que nos pongan a la misma altura en la parrilla. Sí, bien, la ley tiene su origen en el año nada más y nada menos que en 1982, en la que, pues, siguiendo la Constitución española y tratando de, digamos, de dar uniformidad y continuidad al territorio nacional, pues a Canarias se instrumentaliza mediante un Real Decreto, pues, unas condiciones que nos acerquen a la península, que le den continuidad al territorio y que nos peguen a la península. De esa subvención venimos percibiéndola desde el año, como digo, 1982, con sucesivos marcos jurídicos, y el último, el complicado al que aludía, es el Real Decreto 199/2000. Con ese hemos venido funcionando desde el año 2000 hasta el año 2006, en el que precisamente por ese problema dijimos, mire, ustedes están interpretando esto de forma completamente diferente a como lo estaban interpretando desde hace 26 años. Nosotros seguimos entregando la solicitud, pero esto tenemos que arreglarlo y tenemos que buscarle un marco jurídico adecuado. Hombre, quisiéramos, somos ambiciosos para llegar a ese nivel, pero fíjate, la trayectoria no ha sido ni siquiera, ni de lejos llegaba a ese nivel. Hemos estado con un 33% del coste, ahora del coste para nosotros, del coste del transporte, ahora con esta nueva interpretación parece que todavía es más restrictiva, con un 33%, después en el Real Decreto del 2006 pasamos a un 50%, y posteriormente, previendo precisamente la firma del acuerdo Unión Europea-Reino de Marruecos, en el que se le ampliaba el contingente, pues rápidamente nos movimos y conseguimos un incremento de la compensación al transporte en varios años, un 60% en el año pasado, un 65% este año y un 70% el año que viene. El 60% del año pasado se quedó en un 56%, y el 65% de este año se ha quedado en un 27%. Esa es la materialización de la política de continuidad territorial que se nos ha aplicado al sector tomatero en Canarias. Me parece que esto es un agravio brutal. ¿Existen españoles de tercera categoría? Bueno, yo no quisiera entrar en un lenguaje que en estos momentos en los que pues está en el pleno debate, pues otra, en fin, toda la cuestión esta del Estado y el modelo del Estado y demás, yo no quisiera, ni los canarios, vamos, con seguridad, o los tomateros, no estamos hablando de eso, sino simplemente de que esta situación la tienen que entender, y se tiene que entender, y nuestros políticos tienen que hacerse valer y hacerla valer, porque ya digo, volvemos otra vez a la teoría de la media. Yo creo que hay una serie de cuestiones que son intocables. Nosotros somos partidarios, y lo hemos padecido, por ejemplo, entendemos el marco jurídico de restricciones económicas en la que se está. Nosotros tenemos un plan de viabilidad en 4 años que estamos dispuestos a apretarnos el cinto, como lo estamos haciendo, nos lo han suspendido desde hace 2, pero hombre, estamos dispuestos, pues como todo en este momento, a alargarlo, ¿eh? A alargarlo, pero hombre, no a renunciar. Yo creo que eso es absolutamente inviable, está claro. Nosotros tenemos que llegar nada más y nada menos que a Estocolmo y a Helsinki, dejando tomates en Reino Unido, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, etc. Un barco de línea regular de los que pasan por Canarias no tiene capacidad para dar salida a la totalidad de la fruta que nosotros producimos en una semana. O sea, en campaña es materialmente imposible. Por eso hemos organizado un sistema de transporte con unos barcos tremendamente rápidos, a 19 nudos, que llegan a Southampton en 85 horas, 16 horas después en Rotterdam, descarga y vuelven de vacío para abajo. Obviamente es un sistema caro, pero por encima de eso prevalece la calidad y el poner en estos mercados tan lejanos pues una fruta en 85 horas en Southampton. O sea, lo que vamos a embarcar mañana,
pues lo estamos despachando el domingo por la, mañana en Southampton. Sí, normalmente de aquí, de Canarias sale lo que se embarca el miércoles, lo que sale de Canarias el miércoles llega el domingo. Lo que se embarca el viernes, sábado, llega miércoles, jueves a Southampton y Rotterdam. Al puerto más lejos. A Southampton y Rotterdam, correcto. De ahí se engancha en camiones y llega, pues ya digo, San Petersburgo, Estocolmo, Helsinki, por toda Europa. ¿No sale más barato ir a Cádiz y de Cádiz en camiones? Imposible. El transporte terrestre es carísimo y las líneas alternativas que digo, estas de transporte regular, que no tienen la capacidad para absorber pues los 3 millones de kilos que va a llevar el barco que entre Tenerife y Las Palmas le vamos a poner mañana, es imposible hacerlo con este tipo de tráfico. Este es un tráfico que entra aquí, pues posiblemente pasa por Agadir o va a Algeciras, para en Algeciras, entra en Lisboa, llega a Rotterdam y llega a Tilbury en Inglaterra, en Reino Unido. Ese no nos vale ese transporte porque tardan del orden de 10 días en llegar. Imposible. Pero además tampoco son los barcos que ustedes necesitan, porque estamos hablando de barcos frigoríficos. Bueno, en este caso serían unidades. Habría que hacer en transportes de en cajas frigoríficas. Claro, imagínese usted el periodo de recorrido que tiene hasta Estocolmo para tener una flota de unidades frigoríficas cargando en Canarias, otras descargando y otras moviéndose, subiendo y bajando. No hay otra forma. El problema que tenemos del transporte que aludía es que es lo que es y cuesta lo que cuesta. Nosotros, por poner un símil más familiar, alquilamos un coche, alquilamos un barco con chofer. La tripulación viene incluida en el pliego de condiciones que nosotros le hacemos circular a las navieras en el mes de julio para concurrir pues en el mercado internacional de fletamento. Viene incluida la tripulación. A partir de ahí, todo el resto de operativa, carga, descarga, entrada de prácticos, atraques, tasas de atraque en origen, en destino, remolcadores, etcétera, amarradores, todo eso va organizado por la Federación Fedes Aseto Servicio, que es las dos asociaciones de la provincia. Pues hemos constituido una sociedad que es la que se encarga de hacer todo ese trabajo. Es todavía un agravio superior, es decir, cualquier agricultor que nos pueda estar escuchando, pues sabe que cuando hace un invernadero entrega una documentación con una factura y un funcionario le indica, pues mire, esto entra, esto no entra. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero el procedimiento del Real Decreto todavía exige más. Y exige más de manera que el delegado del Gobierno de Canarias, en el año 2002, que es el año objeto de inspección, la hicieron en el 2006, publica en el Boletín Oficial del Estado un flete medio. Es decir, yo puedo entregar la documentación que considero oportuna entregar. Se examina, se pule y el delegado del Gobierno dice, el flete medio es este y se paga por eso. Y ese es el dinero que recibieron nuestros agricultores en el año 2002 a través de la asociación que somos los tramitadores, e íntegramente le hemos hecho llegar a los agricultores y ese dinero está en las huertas tomateras de Canarias año tras año y lo podemos acreditar con el modelo 346 de Hacienda, donde se declara, oiga, usted ha cobrado 4,5 millones de subvención y le ha pagado pues a esta cooperativa tanto, a este productor individual tanto, a este tanto y a este tanto. Esa es la realidad, la realidad. Ya digo, durante 26 años se ha aplicado un criterio y pues en este último, a partir del año 2006, se aplica otro criterio. Inmediatamente nosotros dijimos, presentamos la solicitud, pero vamos a aclarar los conceptos del Real Decreto de Compensación al Transporte, que yo creo que es el marco en el que se tiene que enjuiciar el problema este, en una evolución. Aquí había una interpretación y casualmente el año 2006 contempla exactamente lo que nosotros hemos presentado durante 26 años. O sea, no contempla otra cosa. Y después, el Real Decreto, tanto el del 2000 como el del 2006, está plagado de referencia a compensar el coste del transporte, el coste real y efectivo del transporte desde Canarias a Península o al resto de la Unión Europea, y con un tope al que jamás hemos llegado.
nunca puede ser superior, ni nosotros lo pretendemos, nunca puede ser esa compensación superior a tocar el puerto de Cádiz. O sea, ¿por qué? Porque entraríamos con privilegios en relación a los productores peninsulares, y no es nuestra intención. Ya digo, ha sido del 33, del 50, del 60 que se quedó en el 56 y del 65 este año que se ha quedado en un 27. Esa es la realidad de cómo ha evolucionado todo este. La nueva modificación del Real Decreto contempla efectivamente todo lo que nosotros hemos venido entregando y lo que realmente podíamos interpretar. Mire, el Real Decreto del 2000 dice: el transporte de estos productos con destino al resto de los países de la Unión Europea disfrutará de una compensación de hasta el 33% del coste del transporte. Oiga, el coste del transporte es mi carga, el coste de cargar, descargar, etcétera. Cuando en este año, cuando se nos aplica esta interpretación restrictiva, dice: no, el coste del transporte tiene que ser el marítimo, y el marítimo además del flete del barco, del alquiler del barco nada más. Pero ya, si yo con una naviera que viene de Sudáfrica pongo un contenedor ahí y usted me está comparando, pues caramba, ¿qué pasa? ¿Que esta naviera no está imputando en ese precio el coste de entrada de los remolcadores, del práctico, de los costes de combustible, etcétera? ¿Por qué ese tratamiento al sector tomatero en Canarias? Es lo que no nos explicamos. Porque ya digo que luego el Real Decreto del año, del 2006, efectivamente, cuando ya vimos cómo estaba la interpretación que estaban haciendo los funcionarios, la administración, de este asunto, dijimos: no, esto se va a aclarar, y lo aclaramos con toda precisión. Y se incluyen los fletes, se incluyen los costes de manipulación, carga y descarga, las tasas portuarias, las tasas de seguridad, el recargo del combustible oscila y hay unos recargos que van variando, y el coste del alquiler de las unidades frigoríficas si se envía por unidades frigoríficas en vez de por nuestros barcos. El problema en síntesis está en que nuestro coste teórico son 15 céntimos por kilo y los costes de otras navieras o de una naviera de oportunidad que viene de Sudáfrica, por ejemplo, y descarga una serie de contenedores que van al Mediterráneo y el barco sigue para Rotterdam, pues hombre, pues sí, accedemos obviamente a un coste de oportunidad, pero eso no puede ser el coste representativo, de transportar nuestra fruta a Inglaterra, porque ya digo, una vez viene, otra vez no viene, ahora creo que no están pasando por Canarias, o vienen cada 15 días, imposible. Entonces, yo creo que el problema radica ahí, que nos están comparando y la administración dice, pues bueno, es que tenemos un coste excesivamente caro para cobrar una cantidad superior de subvención. Yo creo que esto, hay documentación clarísima para comprobarlo, y es lo que hay que hacer. ¿Hay otro beneficiario? Eso realmente es otra de las cuestiones, pero realmente incalificables en este asunto. O sea, si la agencia tributaria tiene la relación de los señores que cobraron la compensación al transporte en el año 2002, que la hicimos mediante el modelo 346, y la mitad de esos exportadores ha desaparecido, mire, ASETO es un mero tramitador. En el peor de los casos, y hasta que esto se aclare, pues entiendo, o se entiende, que se tendría que ir en esa proporción. Pues todavía más agobiante para la ya agobiante situación que tiene el sector. Los actuales productores han tenido que asumir la parte de aquellos productores que cobraron en el año 2002, que se dedican en buena medida a otras actividades, pero que tienen sus empresas con su mismo número de identificación fiscal en actividad, y han tenido que asumir el propio sector, con las dificultades económicas y el marco económico que tenemos hoy, la de aquellos que han desaparecido o han dejado su actividad. Es decir, los que han sido más eficientes, los que han apostado por el sector y por el futuro, encima tienen que cargar con la losa de estos que ya han desaparecido. Ya digo, es un problema muy complicado. Bueno, tenemos el juicio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el día 17 de enero, y hombre, a pesar de la sentencia desfavorable en Gran Canaria, pues hombre, confiamos que
que las sentencias obviamente no estén escritas antes de celebrarse el juicio. Yo vuelvo a insistir, confío en que la documentación aportada, porque luego aquí también hay algunos problemas de interpretación y de documentación, claro, al solicitar yo la subvención tengo yo que acreditar el pago del objeto subvencionado, que es el transporte. Claro, yo soy un tramitador, quien ha pagado eso son las entidades asociadas o exportadoras. Entonces yo creo que eso es un problema que espero que el tribunal pueda entrar, debe entrar en materia y en profundidad a analizar cómo se vende el tomate y con qué documentación se ha venido percibiendo la compensación al transporte, que es la misma que con la que se está recibiendo ahora durante estos 26 años que llevamos recibiendo. Bueno, no, esto ya está en materia, en un trámite jurídico y sencillamente son los tribunales los únicos que pueden hacer una interpretación que esperamos que sea la justa y adecuada, conociendo exactamente la complejidad de la comercialización del tomate. Es decir, ya digo, yo no puedo, acepto, no puede acreditar el pago del transporte, porque mire, yo ya bastante hago con mandar unos tomates a Inglaterra, a unas personas obviamente de confianza, y lo que hago es que ese señor paga por cuenta del exportador el flete. O sea, si a mí me está exigiendo que yo, o que le demuestre que eso lo he pagado yo, le tengo que decir que no, que quien lo ha pagado es el exportador, yo soy un mero tramitador. Porque además ustedes lo hacen eso como garantía de no correr el riesgo de perderlo todo. Por supuesto, o sea, el señor que lleva un tomate y que quiere un tomate en Inglaterra, hombre, estamos dispuestos porque es un mercado muy lejano y muy complicado y el mundo de frutas y hortalizas siempre se ha movido así y, hombre, nuestra primera posibilidad de cobro es decir, mire, por lo menos si quiere llevárselos del muelle, el coste del transporte me lo paga, ya tengo una parte cobrada. Ahora bien, yo soy el solicitante de la subvención, yo esa parte no la puedo acreditar. Yo no la he pagado, no la ha pagado Aseto. La ha pagado un receptor en destino que le descontará ese importe al exportador de Canarias, que es el que realmente percibe la subvención. Yo creo que, ya digo, es quizás un poco complejo de entender, pero tampoco, vamos, creo que está... Documentalmente está perfectamente acreditado. Perfectamente acreditado. Hombre, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y estamos haciendo pues un esfuerzo importante preparando la prueba documental para la vista y yo confío en que se pueda entender el mecanismo y el procedimiento de exportación de tomates de Canarias. Lógicamente, si no se entiende, pues bueno, nos tendríamos que temer lo peor, lógicamente. Si no es favorable, ¿qué piensan recurrir al Tribunal Supremo? Bueno, sí, por lo menos los compañeros de Las Palmas, pero bueno, ya yo prefiero atenernos de momento a lo que vaya a suceder el día 17 de enero y confiar en que ya digo que, en fin, que los magistrados pues profundicen con detalle, como no puede ser de otra manera, y estoy seguro que harán. ¿Y si lo devuelvo? Bueno, ya está siendo realmente lesiva para el sector. Ya realmente asumiendo la carga, pues claro, para continuar el proceso de contencioso administrativo, pues esa cantidad que teóricamente se está en litigio, hay que avalarla. Claro, un aval de esta magnitud cuesta un dineral y además... con una sentencia, con una solicitud por parte de la delegación del gobierno en Canarias, y aquí quiero hacer un inciso, ¿cómo es posible que cuando se plantea este problema la delegación del gobierno en Canarias emite un informe desfavorable? O sea, lo que la intervención general del Estado le había dicho, oiga, reclámele usted a los tomateros estas cantidades, la delegación del gobierno en Canarias emite un informe porque obviamente nos conocen, saben cómo trabajamos y saben cómo es el procedimiento de exportación. Y la verdad que el Ministerio de Fomento nos lamina después de tener el expediente durmiendo, que es una de las causas que nosotros también apelamos, lógicamente. No se puede estar, hay unos plazos para contestar, durmiendo durante un año y 12 meses. Nos resulta inexplicable. O sea, un poco más y lo pagan nuestros nietos.
esta sanción. Creo que por ahí también pues es otra vía. Yo creo que hay, digamos, distintas vías, distintas perchas para solucionar este conflicto, porque en el fondo lo que no puede hacer el Estado es intentar resarcirse de un teórico daño causando un perjuicio mayor. Porque obviamente, si acaba con el sector, mire, podrá cobrarnos 8 millones de euros, pero desde luego los 50 millones de euros que llegan a los agricultores de Canarias, y se puede demostrar en las estadísticas de la Consejería de Agricultura, se acaban para siempre. Yo creo que son argumentos en los que, en fin, se tendrá que conjugar, sopesar y demás. En último extremo, oiga, dígame usted o calcúleme usted en qué parte entiende usted o hace usted otra interpretación diferente a la de estos últimos 26 años y dígame lo que le tengo que devolver. Pero devolverlo todo. Es que nos han llevado los tomates gratis al Reino Unido, a Holanda o a... Puede ser. Que eso no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Esa es un poco la realidad. Y en medio de esto, pues la verdad, alabar la actitud de los empresarios del sector, que, en fin, pues todavía mañana, ya digo, cargaremos un barco con 3 millones de kilos de tomate. Creemos que en esta situación de crisis hay una oportunidad de negocio en los términos en los que se ha planteado el sector con muchísima seriedad. Pocos sectores en Canarias, ante la situación de crisis que hay, ha presentado un plan durante 4 años para decirle al gobierno: mire, nosotros, usted nos ayuda con esto, nosotros lo financiamos, nosotros tenemos 1.500 hectáreas de producción con antiguas estructuras que ya no sirven, vamos a dejar 900 que van a producir lo mismo que las 1.500 que teníamos antiguamente. Durante 4 años, y después no nos dé usted más subvenciones. Suficiente con que nos pegue a Cádiz. No queremos más privilegios. Yo creo que no se ha podido ser más razonable desde el sector, ni argumentarse con tanta contundencia. De hecho, y a título anecdótico, y en ese sentido también querría comentar la dificultad que tiene el sector tomatero, a diferencia pues de otras producciones, las de mercado interior en Canarias, pues porque no, en fin, porque en Europa, pues bien, pues se le ayuda a la producción de mercado interior. Con otras producciones o el plátano, que no cabe duda que tiene también enemigos exteriores, pero el tomate, aparte de enemigos exteriores, como Marruecos, por ejemplo, los tiene dentro de la Comunidad Económica Europea y los tiene dentro de nuestro propio Estado. Mire, el secretario de Estado, José Puseu, cuando estábamos tratando el plan de modernización, tanto el viceconsejero como a la representación de las asociaciones que íbamos, no es la primera vez, era una vez tras otra. O sea, hombre, pero otra vez aquí, me están causando ustedes un problema económico, porque seguro que vienen a hablar de dinero, y un problema territorial. Porque a ver qué le digo yo a los tomateros andaluces. La verdad que se queda uno perplejo cuando dentro de del propio Estado, que tiene que llevar a defender este documento a Bruselas, te encuentras al secretario de Estado máximo responsable de este asunto con una actitud como esa. Es inconcebible. Pues a pesar de todo eso, y la verdad que en este caso pues hay que... Obviamente el sector tomatero tiene que mencionar siempre, pues la verdad que el arrojo político de la consejera Pilar Merino en aquella fecha y un trabajo impecable del viceconsejero Alonso Arroyo y su equipo de colaboradores, que a los que el sector pues no tendremos palabras nunca para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Agrocabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife destinado al mundo rural, periodo del 28 de diciembre de 2012 al 3 de enero de 2013. Ayudas y subvenciones en vigor. Subvenciones destinadas a programas de calidad de alimentos para producciones inscritas en denominaciones de origen y agricultura integrada, así como también subvenciones para actividades de información y promoción de productos con denominación de origen ecológicos e integrados. Plazo abierto hasta el día 22 de enero de 2013. Avisos fitosanitarios. En tomate. Campaña fitosanitaria para el control de la polilla del tomate, tuta absoluta.
Se están repartiendo gratuitamente feromonas sexuales. Acuda a su oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural más próxima. Próximas actividades agrarias. Abierto el plazo de inscripción para demostraciones de poda de cítricos y poda e injerto de frutales de hueso y pepita, entre los días 15 y 17 de enero. Más información en la Oficina de Extensión Agraria de La Laguna, teléfono 922 44 57 61. Primer curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo. Módulo 2, Formulación de Proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo. Febrero-abril 2013. Más información en www.multidiversidad.es. Recomendaciones de riego en Platanera. Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Güímar, 58 litros en invernadero de malla. En Las Galletas, 68 litros en cultivo al aire libre y 60 en invernadero. En la zona ADG, 75 litros al aire libre y 67 en invernadero. En Alcalá, 78 litros. En la Isla Baja, 59 litros al aire libre y 51 en invernadero. En la zona La Guancha y Co de los Vinos, 44 litros. En el Valle de la Orotava, 43 litros. En la zona Punta Hidalgo-Valle Guerra, 61 litros en cultivo al aire libre y 52 litros en invernadero. En tomate. Los datos están expresados en litros por metro cuadrado y día. Para cultivos entre 15 y 30 días desde el trasplante, en San Juan y el Río, 1,4 litros, Los Nateros, 1,1 y Piedra Hincada, 1,3 litros. Para cultivos entre 30 y 45 días desde el trasplante, en San Juan y el Río, 2 litros, Los Nateros, 1,5 y Piedra Hincada, 1,7 litros. Para cultivos entre 45 y 60 días desde el trasplante, en San Juan y el Río, 2,4 litros, Los Nateros, 1,8 y Piedra Hincada, 2 litros. Y finalmente, para cultivos con más de 60 días desde el trasplante, en San Juan, 3 litros, El Río, 2,9, Los Nateros, 2,2 y Piedra Hincada, 2,5 litros. De su interés. Consulte nuestras publicaciones. Revista Mundo Rural. Este espacio ha sido subvencionado mediante el Eje 4 del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013. Pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, en el blog Medio Rural de Tenerife o en la web www.agrocabildo.com, donde podrá también suscribirse al boletín Novedades para recibir la información en su correo electrónico. Esto es una información del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife. Felices fiestas y próspero año 2013.